¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de confianza objetivamente, donde te humillamos, pero te ayudamos. Como ya se dieron cuenta, hoy tenemos otro invitado, no conformes, con Ricardo Rubio. Pues aquí tenemos el día de hoy una celebridad de YouTube, directamente de su canal de Regional TV. Aquí está el Guachiringas. Mi querido Guachiringas, bienvenido a los Estados Unidos. ¿Cómo estás? No digas que estoy acá, loco, van a quitar la visa luego. Aquí estoy en la colonia Cumbre, loco, grabando. Vino Pepe para acá. Exactamente. Pero cuando se necesita visa de trabajo es cuando te pagan. Y como no te vamos a pagar, güey. Pues gratis, loco. Bueno, vamos a estar aquí con los comentarios también del Guachiringas, que estará ayudándonos, pues, objetivamente. Es un hombre conocedor de música. Es su especialidad, más bien, pues, es la música clásica, pero el regional también es lo... La ópera se me da bien, pero pues ahorita voy a hacer el intento con el pinche Rica. Ya está. Poncho Paul Pérez García. Hola, cabeza de rodilla. No sé quién será, ¿verdad? Si será para mí este mensaje, ¿verdad? Pero bueno. Dice, hola, cabeza de rodilla, soy Guachiringa. Ah, que este cabrón que me manda. ¿Me mandaste tú un video, güey? No vengas a pensar que soy yo, el que te hice siempre en el limbo cabeza de rodilla. Bueno, pues uno más izquierdo. Dice, y solo vengo a presentar este grupo medio rascuache en Mexicali, contraste sierreño, y su tema Don Gato. Pues esos vatos ya traen buen rato arremangando, machín, ¿no? No, mano. Es el que parece que trabaja en un banco, pero más bien canta corrido, ¿no? Sí, era de la trova, se fue para acá, loco. Ah, ok, pues es maestro el cabrón. Vamos a ver, venga. Hombre, como 2 horas para empezar, güey. Ya se acabó el pinche vlog. Una para su familia y otra para el trabajo, otra para los amigos que lo han apreciado, otra para sus amores y ahí le paramos. Lo que le hacen las demás yo no puedo contarlo, es muy discreto el señor al que llamo el Don Gato. Está balanceado el pedo, ¿no? Con los gorditos ahí. Está bien. Balanceando el show. En la cámara chaqueta. Pues está, es un grupo que ya está reconocido. ¿Sí? Ya tienen, pues yo sí sé que Underground ahí tienen su público. No sé cuántas views tendrá este Guachiringas. Pues ahí debe decir producción. Como varios millones ya se va a quedar, tiene, loco. Tiene 787,000. Pues más o menos igual que tiene el pinche Rica, ese que se hizo viral. Oye, sí, que tengo un video viral y nadie sabe porque se me olvidó poner la firma. Ahorita te hacemos el comercial, mi querido Rica, porque la gente dice, ¿qué chingada está haciendo ahí ese cabrón? ¿Qué y la talento chingada, tiene? ¿Qué talento tiene? Te lo explicamos. Pero lo mismo dicen de los de contraste sierreño, porque hay 787,242 personas decepcionadas. Nunca revienta la pinche canción. No tienes 4,000... likes. Yo lo único que diría, pues el grupo está bueno. Pues dilo, que se opere los ojos, güey. Que se ponga unos lentes un poquito más de moda. Parece nerd. Sí, de alguna manera, pues sí parece un cabrón que trabaja en una biblioteca, ¿verdad? Uno que atiende ahí en Farmacias de Guadalajara. Puede ser. O sea, sí, no, digamos que no tiene look de artista, pero sí toca chingón. Si yo fuera él, pues abriría más la boca para cantar, ¿verdad? Para que se me entendiera mejor. Oye, pero sé que para ganar más. No, como quiera que sea, como dice el Guachiringas. Como quiera que sea, loco. Pues es un buen grupo, los muchachos. Si tuvieran un chingazo así como el de Sáquele Plumita, ese de Gente de Accionar, que se coló mucho underground, ya lo sabríamos. Yo creo que como grupo está chingón, les falta el gran éxito, porque cuando una rola trae ruido, la empiezo a oír por todos lados, como mi 45. Pero sí, yo siento ahora, que no... Sí, aquel aquí presente, con todo respeto, quiso promocionar un pinche grupo que subió una canción en el 2015, o sea, tiene 15, 16 y 17. Ya valió que madre, que no tiene, loco, una pinche canción chida, no mames. Pero me están nos pagando, me hace, 30 segundos, le pagan al Guachiringas. Cuando te pagan, no importa, loco. Exactamente. Ahí los vemos, locos. Muy bien. Bien por tu promoción, mi querido Guachiringas. Y no, está bueno el pinche grupo. El grupo está bueno. Como quiera que sea, no lo juzgo. Como quiera que sea. Ya ni chingas, Guachiringa. Next. Saludos, compa Pepe Garza, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dice, nomás para que me escuches a este bandononón, objetivamente, dicen desde Puerto Vallarta, banda Playa Grande, los dejamos para nunca. ¿Es su caso? Claro, yo también.
A lo que van. Mira, estos sí la van a hacer gritar de verdad. No lo hago, pues si le va a valer allá. La honcha a la playa, loco. Está grande. El vato aprovechó para aventarse un caldo ahí a toda madre, ¿no? Pura porno últimamente en Pepe, exacto. Últimamente pura porno ya. Se están manejando ya. Se van a censurar, loco. Todo iba muy bien. Y salirse a tu lado mi futuro. No más me emocioné. Muy pronto hablé de ti a medio mundo. Lo echaste a perder. No eres nada de lo que decías. Supiste hacerme ver que yo era tu más linda fantasía. O sea, muy buena la rola. Para mí el punto de vista, el vato que lo compone, compone a toda madre. La morra también. Sí, así eres ahorita. Imagínate después. Son carreteras de mi rancho, claro. Acabaré de conocerte ahorita y luego vas de mal en peor. Y yo que te quería porque parecía. No, lo que puede ser es regalarle un perro a una morra. Y a ti no te quiero. Que no lo vea Peta porque ya vivo. Está chido, está chingón. Protección, hable de protección de animales. Aquí lejos de color el bando, se les alcanzó para los pupilentes. No, pues pues tiene todos los elementos de un video grupero, no se les pasó ni uno, ni el jacuzzi con viejas bailando, el dron desde arriba, la playa, la chingada. Las perras ahí, ajá, también. Yo lo, diga, yo el cachorro, güey. Pero lo patearon, loco. Yo los quiero felicitar porque aprovecharon bien a la modelo, ¿no? No sé cuánto le habrán pagado, pero les quitaron. Es esa, se chacalearon. No, tienen muchas. Se aventaron el toque y roll. El que sigue. Le hizo en el menso el vato. No, pues sí, definitivamente aprovechó el presupuesto. Y ella orgullosa. Mírenme. Y pues nada. Tan rica, pinche video. Pues, y eso qué chido, tiene que promocionar ahí el turismo, la chingada. No hay un caso con el dron, ¿o qué? Lo pagó el Estado, loco. Está bonito el pueblo ese, ¿eh? No sé qué sea. Será, no sé, pero. La regresó, o sea, el mensaje. El vato le regresó a su pueblo, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo que quieren decir, así como que. Ahí te quedas. Pues me gustó, no tengo mucho que decir. Como lo que está ahorita funcionando, según yo, muchachos, no sé ustedes qué opinen. Aunque también hay una realidad. Ese tipo de rolita romántica, o sea, como que ya es tanto lo que han experimentado por ese tipo de rola. Pues la música urbana se trepó bien cabrón. Digo, y qué bueno por ellos, ¿verdad? Pero tanta chingada rola romántica, de así tan romántica, pues hizo que la música bailable urbana, sí. Pues no la dejara caer. Gracias a las baladas de la MS, a las de la Arrolladora, a las de estos cabrones, me están empinando los de Urbano. También, exactamente, la Adictiva, la Arrolladora, todas, pues. Esta es una bonita rola. Yo pienso que hay que, pues, hacer otras propuestas también. Aunque esta está bonita, no se puede uno así poner demasiado piqui. La rola está chida, las morras están chidas. El video está chido, pero ya chole con las baladas, no mames. Exacto. La cosa es que está difícil sorprender. No sabe uno ni quién canta. La verdad, no quiero abundar, pero hasta las bandas grandes, ya cambiando de vocalistas, está uno difícil hasta de reconocer quién está cantando. Porque se parecen un chingo las canciones. Entonces, a nivel arreglos y eso, está muy parecido a muchas cosas que hemos escuchado. Bueno, vamos con otro video. Aprovechar la sabiduría del Guachiringas. Así como se puede desaprovechar una modelo, nosotros tenemos que aprovechar que hoy está. El Guachiringas de Regional TV. Ok, Pepe, gusto saludarte. Me gustaría que le echaran un ojo al primer sencillo de mi agrupación. Es una composición mía, a ver qué le parece. Chéquela objetivamente, jaja. Saludos, si te entregas. Ah, no mames, pasaron. Es que el vato sí quiere ser cineasta. De entrada, el vato que hizo el video tiene ganas de Sí, de triunfar. De experimentar y la chingada, eso es lo que aprendió ahí en el hueco. Espero que los músicos también tengan ganas, loco. Vamos a ver. Dime cuánto cuesta un beso de tus dulces labios. Dime cuánto cuesta tomar. O sea,
el vato está pidiendo por prostitución o de qué se trata la pinche rola, güey? Dime si no piensas que mi amor vale la pena. Dime cuánto cuesta, güey. Sí. Puedo demostrarte lo contrario si te entregas. Si te entregas, prometo darte mi vida entera. Prometo verte como a ninguna. Bájate la luna. Versión Stacy, esa canción, loco. Y ese Carlos López y sus contento el pinche mes. Está muy chique el video, ¿no? Ah, mi compa le. Sí traía ganas, pero se le cansó el burro como a los 30 segundos del video. Ay, 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 la verga, creí que sí. ¡Producción! Este. Meta la tropa en su fáctico. No sé. Ya me revolvió, loco, ¿no? No, yo estoy bien, bien confundido. No sé si es una pinche canción. O la están tarareando nomás. No, 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 pues para mí es too much information. Oh. Se ve bien real hasta eso, ¿eh? No se va a acabar, opinen, porque ya se va a acabar. No, la detención de joven en la pasada noche no fue voluntaria, pero no incrimina a nadie. Por lo cual, aún no sabemos el paradero. Misión cumplida, patrón. Está bien fumado el video, loco. Cuando hace una cosa con otra no cuadra, loco. No sé si sea yo, ando borracho, o ya el video, así que yo creo que marihuano. Ah, pero eso no cuenta, güey, yo lo controlo. Ah, los marihuanos diciendo esto. No, güey, güey. Aparte curativa. Sí, no, güey, no, el que sí es marihuano es este cabrón. O sea, huevo, hay otros güeyes siempre que son más locos, ¿verdad? Loco. No, ese güey sí es bien atascado, güey, la chingada, ¿no? ¿Y el yo video, loco? No, bueno, pues estamos agarrando plática aquí, la chingada. Chale, loco. Video. La verdad, Edgardo, pues yo no puedo decir que sea una mala canción. Tampoco bueno. Me súper... Así que diga, wow, qué gran sorpresa, me pareció. Eso es que te bajo la luna y la chingada y que te doy mi corazón. Me parecen lugares muy comunes. Ya palabras que el día de hoy pues, se le dices a una morra y te dice, saca un toque, güey, no estés chingando, ¿no? O sea, ya no creo que esté como muy de moda. Te bajo la luna, al menos ya ninguna morra te cree que le vas a bajar otra cosa, pero la luna no. No sé, o te vas a bajar otra cosa. Exacto. Con la morra también aplica también. Lo que le invirtieron para el video, le hubieran invertido para un compositor, loco, abusados. Bien dicho, ahí digo, chiringas. Bien dicho, el video, la neta. La calidad, la calidad. Está muy fumado. En cuanto a calidad de la producción, me parece que pues está chido, pero yo no entendí la historia nada, cabrón. O sea, no. Ya estoy muy ruco o déjame o, saco un churro, lo mejor exacto, fumar, falta fumar unos para entenderle. ¿A quién hay que comprársela pues para entenderle ese video? No dan ganas, está muy atascado de cosas que pasan. 100% seguro que el musical no lo grabó el mismo que hizo el video, porque el musical está bien puteado. Edgardo López y sus mentados. Después de estos 3 minutos que nos hiciste perder, eres Edgardo López y sus mentadas. Bueno, lo juzgo, loco. 100%. Edgardo, pues mira, síguele chingando, compa. Quisiste ponerle demasiadas cosas ahí a ese platillo. Se atascó mucho. Yo no entendí, pero ni madre. Y la canción, pues ahí va. ¿No? O sea, no sé qué tengas. Mi experiencia, no es que yo sea muy chingón compositor. Tengo unas 10 rolas que han estado en la lista de Billboard, que han sido grabadas en varias partes del mundo. Mi experiencia es que cuando empecé a componer, las primeras rolas que presentaba, tenía unos 17 años, pues me dijeron, ¿quién chingados dijo que compones? ¿No? Así directamente. Y fue terquearle, insistir, escuchar música, encontrarle las digamos, primero que nada... las figuras o las secuencias que estaban funcionando y después tratar de ponerle mi propio estilo. El Guachiringas también compone. Sí, Guachiringas. Bicicletas y... O al motor a veces del carro. Se le gana con el pinche Rica, ya le pegó algún video, se hizo viral. Pinche Rica. Paren ese video para hablar del video. Por favor. Si a ustedes les ha llegado este video, déjenme lo digo porque a mí me llegó de parte de un grupo de... amigos de la infancia, o sea, personas de la tercera edad. Tú, doctor, el pene entra aquí, entra, sale, rompe el himen, sale el espermatozoide, se aloja aquí y así nacen los niños de las muchachas de 15 años. Are you kidding me? That's an ear. ¿Qué dice, loco?
¿Oh, no la vagina? Me dijo, ¿estás bromeando? Es el oído. ¡Ah, ya lo entendí! ¡No vamos! Pues, pinche Rica, pues tantos años de conocerte y nadie, pues había valorado ese pinche talento que tienes. Pendejada, sí, señor. Definitivamente. Te va a subir. Pues ahí está ese video que sí se viral. ¿Puedo criticarlo? Sí, critícalo. El pendejo no le puso su nombre. Pero ese video ya tiene la marca, pero si usted se dedica a hacer videitos pendejos y subirlos a su Instagram, no sea pendejo, no compare. Póngale su firma porque luego lo sube alguien más y nunca sale quién es el que lo hizo, como a mí. Entonces, para las personas que dicen, ¿qué pinche talento tiene ese cabrón? ¿Por qué lo sacas ahí, la chingada? Bueno, ahorita van a decir de dos, ¿verdad? ¿Para qué chingados están guachiringas también? Avísenle. Como quiera que sea, ¿verdad? Como quiera que sea, no lo juego. Para la gente que se preguntaba por Rica Rubio, pues Rica Rubio es creativo de radio y televisión desde hace ya muchos años. Y pues a veces. Últimamente está encargado de muchas actividades. Cuando se lo propone. Me cansé de hacer en la que buena. Pues un placer, mi querido Guachiringas, que venías a honrar, a darle categoría a este show tan vale madre, ¿verdad? O sea, tu presencia definitivamente nos pone en otro nivel. No, hombre, loco, dije, ahora sí le voy a hacer segundo este dato. ¿Te andaba rematando bien o no, loco? Porque no, está bien. Una babosada hicimos aquí. Decían que era un pinche solo homeless, ya somos dos. I am homeless. Exactamente, bueno, antes que empezamos a contratar vagabundos, pues ya tenemos aquí. Vayan al canal que está toda madre, el Guachiringa se esfuerza mucho, muy buen contenido. Guachiringa, la Región TV Show, ya salí yo ahí un día. Dos veces. No te nunca limites. Me ha sacado a mí ahí. Ahorita te voy a sacar, loco. Pero de aquí sí. Ahorita vamos a limpiar los pisos ya, Pepe. Aquí matándole el chiste, perdón. Gracias al Guachiringas, la Región TV también pertenece a Fenómeno Estudios, el pinche Rica. Síganme en mis redes sociales y miéntenmela, no hay pedo, yo me gusta mucho. Ajá. Y vean su video. Y pues ya saben, @ Pepe Garza en el Twitter, también en el Instagram, en el YouTube, pues en este canal, en el Pepe Garza Oficial. Y a donde van a mandar los videos si quieren participar o si quieren salir aquí, objetivamente, es en el Facebook de Pepe's Office. Facebook de Pepe's Office, ahí los esperamos. Como siempre, en Objetivamente, donde te humillamos, pero te ayudamos.